Muy buenas tardes. Abrimos la segunda parte de esta primera jornada Debate UNLAR 2024. A continuación, presentación de propuesta electoral, sede regional Santa Rita de Catuna. Moderan Soledad Romero Vargas, Leonel de León. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estaba prevista la presentación de la candidata a decana por el espacio Universitarios Unidos, Gladys Muñoz, quien por razones personales no podrá estar presente en esta ocasión. Hace instantes nada más informaron aquí al equipo de organización en Sala Académica Dr. Oscar Quiroga Galíndez. A continuación tendrá lugar la propuesta electoral de la sede universitaria Catuna. La presentación electoral estará compuesta por 4 ciclos de exposición. Apertura. La candidata dispondrá de 3 minutos para presentar el espacio y la plataforma electoral general. Desarrollo de 2 ejes temáticos: gestión para la excelencia académica y vinculación con la comunidad, en la que la candidata podrá exponer sus propuestas durante 2 minutos. El tercer ciclo se conforma con la participación de representantes de estamentos que conforman el cogobierno universitario. Se presentará aquí la propuesta para los estamentos docente, estudiante, graduado y no docente. En el último ciclo de cierre, la candidata podrá argumentar durante 1 minuto y 30 segundos las razones para que la comunidad universitaria le otorgue su voto. Invitamos a subir al escenario a la candidata decana por Movimiento por una Nueva UNLAR, Astrid Mercado. Astrid Mercado, candidata a decana por la sede regional Catuna. Ella es ingeniera agroindustrial y docente e investigadora. Subsecretaria de Ciencia Técnica y Extensión del Departamento de Ciencias Aplicadas, representante docente en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja, docente investigadora categoría 4 en estudio de posgrado en la Maestría de Cultivo e Industria del Olivo, Gestión Ambiental y docente universitaria. Ha desarrollado una destacada carrera en la Universidad Nacional de La Rioja, contribuyendo significativamente al crecimiento de la sede Catuna. Durante su gestión fue la responsable del logro de categorización de la delegación Catuna como sede regional, gestión de carreras e infraestructura, educación física, cuerda, pileta, unidades didáctico-productivas. Además, también el financiamiento para proyectos y equipamiento a través de organismos provinciales, nacionales e internacionales, investigación, extensión y vinculación de desarrollo local, apicultura y gestión ambiental, además de producciones y premios en aceite de oliva y miel, amplia participación en congresos y publicaciones. Astrid Mercado, Movimiento Nueva UNLAR. En esta ronda, la candidata presentará su plataforma política. Contará con 3 minutos. Astrid Mercado, por Nueva UNLAR, desde ahora, su tiempo. Buenas tardes a todos, a los que nos siguen por las redes sociales, a la comunidad universitaria de la sede regional Catuna y en especial al equipo de trabajo que lleva la voz y las propuestas en todo el territorio de los Llanos Riojanos. El espacio que represento, Nuevo UNLAR, lista número 10, lista naranja, es un grupo de humanos con vasta experiencia en la academia, en la investigación y en la vinculación con el territorio. Así como asumí la responsabilidad de presentarme hoy como candidata para dirigir la sede universitaria, hoy también estoy aquí, ahora, asumiendo un rol en este proceso democrático que hoy nos llamaba a este momento de debate. Si bien voy a hacer una exposición, porque ya no puedo debatir con nadie, lo que quiero proponer y hacerles escuchar, ¿qué queremos hacer en la sede regional Catuna? Sede regional,
que es un referente institucional en la educación superior para todos los llanos de La Rioja. Nuestra plataforma de gobierno implica tres ejes fundamentales, lo que es la academia, la institucionalidad y el económico-financiero. Cuando hablamos de academia, hacemos referencia en lo que es la acreditación de carreras. Exponernos voluntariamente a la acreditación de las carreras, por ejemplo, de educación física, cuyo plan de estudio ya lleva 10 años, sin ningún tipo de modificación. Cuando hablamos de institucionalidad, hablamos de trabajar en la organización académica administrativa que acompañe a lo que es económico financiero con transparencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tengamos los números en claro, qué lo ingresa, qué lo que egresa y en qué se gasta. Por último, comentarles que esta propuesta quiere llevar adelante, esta propuesta del movimiento político Nueva UNLAR, quiere llevar adelante un cambio en el modelo de gestión, haciendo hincapié sobre todo a una oferta académica adecuada para el desarrollo social sostenible a lo largo del tiempo para el territorio de los llanos riojanos y todo lo que es la área de influencia. A continuación tendrá lugar la segunda ronda. Esta siguiente ronda contará con 2 minutos de exposición. La candidata presentará propuestas de gestión para la excelencia académica. Sus 2 minutos de exposición a partir de ahora, candidata. Con respecto a lo que es excelencia académica, tenemos que definir qué es excelencia académica. La excelencia académica es formar profesionales con rigor científico, destreza técnica y ética. Responsabilidad con el territorio donde se van a desempeñar. Responsabilidad con las acciones humanas. ¿Cómo queremos construir excelencia académica en la sede Catuna? Viendo la currícula de las cátedras. ¿Cómo trabajamos las currículas? Viendo su equipo de cátedra, viendo su carga académica. ¿Cómo trabajamos con los docentes? Capacitándolos para llevar a cabo este proceso. ¿Cómo trabajamos con los estudiantes? Haciéndoles conocer el sistema universitario. ¿Cómo trabajamos con los graduados? Incorporándolos a la carrera docente y a los equipos de gestión. Todo eso es lo que queremos llevar a cabo, haciendo mucho hincapié en este punto de equilibrio que es la práctica y la teoría. Buscar la práctica en los centros que están destinados de alta complejidad, que están ubicados en capital, por ejemplo, haciendo y teniendo acondicionados los lugares de práctica, por ejemplo, unidades productivas, centro de recreación como es el Cuerda, la pileta olímpica única en la región, para que todos los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades y destrezas para generar las competencias que tiene que tener el profesional que se inserta dentro del territorio provincial, nacional y muchas veces internacional. También acompañarlos con el sistema de becas, becas a largo plazo, ¿no?, que duren 2 meses, becas que sean para lo que es rendimiento, actividades deportivas, recreativas y culturales. Todo eso es lo que queremos hacer en pos de la excelencia académica. Inicia a continuación la tercera ronda, denominada eje temático vinculación con la comunidad. Inicia su exposición, candidata, 2 minutos en este momento. Con respecto a la vinculación, ¿qué es el proceso de vinculación con la comunidad? El proceso de vinculación con la comunidad es el proceso mediante el cual la universidad se debe relacionar con la comunidad. ¿Cómo se puede relacionar la comunidad con la universidad y viceversa? A través no solo de convenios, sino también de acciones concretas. ¿Cuáles son nuestras propuestas de vinculación? Les comento que la sede regional Catuna cuenta con una casa que está sin uso. Lo que queremos hacer es lograr que esa casa sea la vinculación a través de talleres para el adulto mayor, a través de un centro de copiado, impresiones. También ofertar una colonia de vacaciones para toda la comunidad, adecuando la infraestructura que tiene nuestra sede.
También comentarles que dentro de la infraestructura de la sede están dos fincas en lo que se denomina la colonia. Estas fincas tienen unas casas de estilo colonial, que sería un punto de encuentro para el turismo, mostrando un sistema continuo de que tiene la Universidad de Aceite de Oliva y un sistema tradicional que existe hoy actualmente en la colonia. Eso, digamos, es nuestra vinculación, no solamente a través de convenio. Tenemos nuestra experiencia al haber podido articular con organismos de nacionales, internacionales, buscando financiamiento externo para lo que fue el equipamiento de los laboratorios, como fue el clúster apícola. Eso lo sabemos hacer, sabemos trabajar en equipo, sabemos cómo y a dónde buscar los recursos para lograr el financiamiento que necesitamos para llevar a cabo muchas acciones con la comunidad. Otro ejemplo es el trabajo articulado en capacitaciones con productores. Otro ejemplo es la capacitación que se puede lograr para tiempo. Todo el ámbito educativo. Muchas gracias. Toda la información de la presente propuesta electoral la encontrarán ingresando a www.multimediaumlar.ar. Estamos en vivo y en directo a través de la plataforma de YouTube. Allí somos Multimedia Umlar y a través de la sintonía 91.1 MHz Radio Umlar. Seguidamente, la cuarta ronda, estamentos universitarios, 2 minutos de duración para la candidata Astrid Mercado. Va a presentar la propuesta por estamentos. Convocamos a Viviana Elizabeth Almonacid, de la lista Nueva Umlar, por favor, al escenario para la presentación de la propuesta perteneciente al estamento docente. Su tiempo, a partir de ahora, Viviana Elizabeth Almonacid. Buenas tardes a todos. Represento el espacio Nueva Umlar. Vengo en representación de los docentes de sede Catuna. Y vamos a presentar unas propuestas que tenemos y que estamos decididos a trabajar. En primer lugar, actualización de los planes de estudio, que son un pilar fundamental en las carreras que van a pasar por el proceso de acreditación por CONEA. Garantizar la carrera docente para la incorporación, el mantenimiento y la gestión de los recursos. Gestionar la implementación de la carrera de la licenciatura de enfermería en modalidad virtual en todas las sedes. Planificar y organizar las prácticas profesionales en la carrera de enfermería y en la de educación física. Garantizar el dictado de clases en tiempo y forma, como lo estipula el plan de clases. Crear un gabinete de primeros auxilios donde se pueda incorporar a los graduados de enfermería y en donde sean ellos quienes capaciten a los futuros profesionales de enfermería. También queremos trabajar en un punto muy importante, que es la jerarquización de los docentes. Por último, quiero pedirle a los 4 estamentos de la sede Catuna, nos acompañen este 29 con el voto para que juntos logremos el cambio que queremos. Gracias, candidata. A continuación, convocamos nuevamente a la candidata decana, Astrid Mercado, en representación del estamento estudiantil. 2 minutos de exposición a partir de ahora. Bueno, primero enviarles un saludo a Nazareno y a Judith, que por razones de actividades académicas que tenían parciales, no han podido asistir hoy al debate. Ellos han trabajado en manera conjunta con los estudiantes de la sede regional Catuna en estas propuestas que a continuación les voy a contar. Se dividen en 3 ejes: bienestar,
habitar la universidad y socioeconómico. Cuando hablamos de lo que es academia, nos referimos a garantizar, les decía, el punto de equilibrio entre la teoría y la práctica. Garantizar las condiciones para tener las prácticas tanto en las unidades productivas como lo que es la infraestructura adecuada para el profesorado, como también así garantizar el acceso gratuito, los traslados y albergue en la ciudad capital donde están los laboratorios o otras actividades teóricas y prácticas se pueden desarrollar. En lo que es bienestar estudiantil, hablamos de un espacio adecuado para lo que es la habitar la universidad. Muchos estudiantes, como les contaba, provienen de otras localidades y tienen que tener sus tiempos dentro del ámbito universitario. Entonces, que se encuentre con una sala confortable, adecuada, con dispensers para que puedan vivir ese momento universitario donde las relaciones interpersonales son muy importantes. Por otro lado, hablábamos lo que es socioeconómico. También hacer hincapié en lo que es las becas de acuerdo a la cantidad de estudiantes por carrera. También que sean partícipes activos de la gestión académica dentro de la universidad. ¿Cómo queremos hacer eso? Mediante agrupaciones estudiantiles. Porque la universidad es de todos, para todos y con todos. A continuación, se presentan las propuestas para el estamento graduados y graduadas. Se invita a Walter Sebastián Flores por Nueva UNLAR. Walter Sebastián Flores por Nueva UNLAR, su tiempo de exposición ahora. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Sebastián Flores, soy profesor de Educación Física, graduado en la sede de Catuna. De nuestro espacio, creemos que nuestros graduados deben formar parte de la institución que los formó. Es por ello que nuestra propuesta busca facilitar la inclusión del graduado a través de los programas de adscripción para que inicien su carrera docente y puedan formar parte del proyecto académico. De nuestro espacio Nueva UNLAR, creemos que la mejor forma de trabajar es en equipo, por lo que proponemos que exista una articulación entre los estamentos para pensar, diseñar y llevar adelante proyectos de extensión que sirvan para la comunidad. También darle al graduado un rol importante, que sea quien genere programas de formación, capacitaciones en todas las áreas de nuestra universidad. También creemos necesario que tienen que existir convenios con empresas y municipios para generar pasantías rentables profesionales, en donde el empleador adquiera una mano de obra calificada y nuestros graduados puedan potenciar su experiencia laboral. Juntos podemos construir una nueva UNLAR. Juntos podemos construir un futuro educativo que prepare a nuestros estudiantes y graduados para ser agente de cambio de la sociedad. Una nueva UNLAR es posible. Somos el cambio. Gracias, candidato. Nuevamente convocamos a la candidata decana por Nueva UNLAR, Astrid Mercado, quien hará representación del estamento no docente. En esta ocasión, 2 minutos, candidata, su tiempo a partir de ahora. Bueno, queridos no docentes de la sede regional en especial, la propuesta de este espacio Nueva UNLAR para el estamento no docente es trabajar en la reestructuración organizativa de la sede, porque hoy tenemos un cuerpo no docente que solamente uno es administrativo, todos los demás son de servicios generales. Entonces es indispensable que en forma conjunta trabajar esta reorganización para lograr
que nuestra sede, así como siempre, han puesto el esfuerzo y el trabajo diario para llevar adelante la institución, lo sigamos haciendo en pos de un desarrollo armónico de toda la sede regional Catuna. Es por eso que para ustedes, no docentes, que son parte fundamental de la universidad, esta propuesta, además de capacitaciones y jerarquizar la carrera docente, no docente. Muchas gracias. Llega el momento final en la que la candidata Astrid Mercado tendrá la oportunidad de dirigirse a la comunidad universitaria y señalar por qué razones deberían votarla. Le escuchamos un minuto, 30 segundos. Comunidad universitaria de la sede regional. Me he puesto a consideración de ustedes con mi capacidad, conocimiento y la experiencia que tengo en trabajo en equipo. Este movimiento Nuevo UNLAR es un equipo de trabajo. Nadie hace nada solo. Siempre tiene que trabajar en equipo. Yo formo parte de un equipo. Soy un eje fundamental dentro de ese equipo. Una sede tan importante como la sede regional Catuna tiene que transformarla la realidad de los llanos riojanos. Es por eso que les pido que este 29 de octubre nos acompañen con su voto para lograr la transformación y que esa sede regional Catuna sea un faro en la educación superior para todos los llanos riojanos y la provincia en general. Con este equipo de la Nueva UNLAR, lista número 10, naranja, lo vamos a lograr. Es por ello que les pido el 29 de octubre nos acompañen, nos den su voto de confianza porque juntos vamos a lograr la transformación que queremos, anhelamos, nos ilusionamos en esta Universidad Nacional de La Rioja. Muchas gracias, candidata a decana por Nueva UNLAR, Astrid Mercado, de la sede universitaria Catuna. El agradecimiento por su presencia también a los representantes de cada estamento que pudieron también estar presentes aquí en sala académica, doctor Oscar Quiroga Galíndez. Hasta aquí la primera parte de esta presentación de propuesta electoral. Estas presentaciones van a continuar. Es decir, que les solicitamos que sigan a quienes están presentes también el agradecimiento aquí en nuestra ciudad universitaria, como así también a la comunidad académica que está acompañando a través de la transmisión en YouTube Somos Multimedia UNLAR. A través del sitio también van a encontrar toda la información ingresando a www.multimediaunlar.ar.